días, familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. El día de hoy es abril 10. Son como las 9 de la mañana. Y yo ya tengo aquí mi cafecito. Les digo que se me acabó ya. Yo creo que ayer les enseñé o no les enseñé. Porque ayer hice vlog. Les enseñé que acabé el creamer ese de Starbucks, lo terminé, se acabó, gracias a Dios, y no tengo. Entonces ayer, como fui a comprar la crema, la salsa de, ¿cómo se dice? La salsa de Alfredo sauce, andaba buscando crema de café, porque pues ya andaba en la tienda, entonces dije, voy a comprar una, no había nada de crema de café. Entonces tuve que agarrar la crema de café como en polvo, como la seca. Y es la que le eché ahorita a mi café. So, vamos a ver si me gusta. Pero sí, bienvenidos a otro video. Estoy muy contenta conmigo porque ya llevo con este video, con este vlog, con este 3 vlogs seguidos que les estoy grabando. Perdón que nunca les termino los vlogs. Eso es algo mío malo que tengo que cambiar. Nunca, nunca, nunca les termino los vlogs. Siempre los dejo como que y ahí termina. Es porque a veces no sigo grabando y se me olvida terminar los vlogs. Pero voy a tratar de cambiar eso. Pero sí, ahorita estoy aquí con Isla. Mírenla. Y dile lo que vamos a jugar. We're gonna play Candyland. Ordené este juego por Target.com. Ordené varios, pero este es el que primero vino para que podamos jugar. Porque tengo juegos, pero no tengo tantos. Entonces ordenamos Candyland y ahorita yo y Isla vamos a jugar. So, are you ready, Isla? Yeah, and I'm gonna beat you. Oh, yeah? Okay, so vamos a jugar. Ok, familia Spanglish, estaba después de jugar, me acosté un ratito, pero ya dije, ya me voy a levantar y voy a hacer qué hacer y voy a ponerme a hacer algo porque no puedo estar de floja todo el día. Arréglate un poquito y todo eso. Pero antes de arreglarme, me voy a poner a limpiar mi baño porque mi baño ocupa una limpieza como profunda. Porque como que casi no le pongo atención a mi baño. Sí, limpio el toilet, eso sí lo limpio. Pero lo demás como que no lo limpio tanto. Porque como solo yo uso ese baño, es como que nadie se mete ahí. Pero hoy va a tocar limpieza de mi baño. Y también porque compré nueva decoración para el baño. Entonces la voy a poner. ¿Tú qué haces aquí? Anyways, primero voy a ponerme a armar esta cosita para organizar mis productos que tengo en el baño. Ahorita les voy a enseñar cómo está mi baño. Lo quiero como minimize, no sé cómo se dice eso. Mi cabeza lo sabe, mi mente lo procesa, pero no lo sé cómo decir. Pero quiero como sacar muchas cosas que tengo ahí, como que tengo muchos productos y no los ocupo. Entonces, y lo que me voy a quedar, quiero como organizarlo y todo eso. Pero ahorita ustedes van a ir a ver mi baño conmigo. Pero vamos a armar esta cosa que está aquí para ponerlo abajo del sink y poder organizar unas cosas. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita y ahorita les enseño cómo tengo mi baño. Tengo planeado el día de hoy de limpiar mi baño, a recoger un poco mi cuarto y terminar de lavar la ropa de Matías, porque no la he terminado porque tenía bien mucha ropa y entonces la quiero terminar y hacer de comer, lonche y la cena, no sé qué vamos a comer, pero eso es lo que tengo planeado el día de hoy. También me quiero arreglar mis uñas porque siento que las tengo tan muy largas y me molestan como que un poquito. Entonces quiero como, oh, y tenía como aquí diamantes y se me cayeron, entonces no me gusta, miren, se me cayeron los diamantes,
de las uñas, entonces como que me las quiero cambiar un poco. Pero eso yo no sé si lo voy a hacer el día de hoy, pero porque toma mucho tiempo. Entonces sí, vamos a empezar a armar esta cosa. Ok, familia Spanglish, les voy a enseñar mi baño, que está un mes, pero miren, este es mi baño, está un poquito desarreglado, y esto es lo que estoy hablando. Miren, mi planta se me murió. Eso es lo que estoy diciendo, que siento que tengo muchos productos aquí que no ocupo. No sé por qué hay un Tupperware aquí. Ese fue Matías. Pero miren, todo esto como que quiero quitar muchos productos y ponerlo en el que compré. Pero este es mi bañito, miren. Y todo esto lo voy a cambiar. Y tengo ropa ahí, se me cayeron las toallas, no sé por qué. Tengo ropa por ahí, yo sé, soy un mes, pero no me juzguen. Entonces sí, miren, este es mi baño. Y ahorita, en el 1, 2, 3, so, así se ve esta parte. Cambié la cortina del baño y compré esta blanca con negro porque quiero decorar. Estoy decorando mi baño como negro con blanco, así como boho style. Les voy a poner, si encuentro unas fotos como de mi inspiración, aquí se las voy a poner. Pero sí, compré esta, la compré por Amazon. Si encuentro el link de ella y si están interesados, se los voy a dejar abajito. También la cortina del baño de mis niñas es de Amazon y salió muy muy buena. Son de buena calidad y tienen muchos estilos y muy buen precio. Entonces si están interesadas, se los voy a dejar abajito. Después compré este macrame. Lo compré también por Amazon, casi todo es de Amazon. Si ustedes ya me conocen, yo soy fanática a Amazon, todo lo busco en Amazon. Entonces encontré este en negro. Yo pensaba que estaba un poquito más chiquito cuando lo ordené, porque en la foto se miraba chiquito, pero it's okay, como que tapa allí ¿cómo les diré? Esa pared, porque nunca encuentro nada de poner ahí. No puedo poner ni una shelf porque como que va a tapar el espejo. Entonces puse esto. No sé si lo voy a dejar ahí, pero para ahorita está ok. Entonces aquí tengo mi cosita de Bath & Body Works. Me encanta Bath & Body Works. Está el espejo. Tengo mi flosser. Este es un flosser de agua. Yo trato, no puedo usar los otros flossers, entonces yo uso este de agua, me encanta. Mi jabón, tengo aquí, este lo cambié, tenía uno como de plástico, compré este negro y blanco que dice toothbrushes y tengo mi toothbrush aquí de bambú, como de charcoal. Tengo un flosser, el cepillo de Audrina porque ella se cepilla los dientes aquí y el de Matías. Es lo que tengo aquí. Después aquí tengo esta toalla negra que compré en Walmart. Me costó como $2. Y les cuento. ¿Se acuerdan de los shelves que armé al comienzo que iba a organizar mis cosas? Pues no alcanzó ahí adentro. No alcanzaron. Entonces tuve que ver cómo le hacía. Y así me quedó. Miren. Yo sé que se ve como que hay muchas cosas, pero son mis cosas que ocupo. Acá atrás tengo cajas de Kleenex. A ver, tengo cajas de Kleenex, tengo Epsom salt, toallitas de maquillaje. Tengo este, esa bolsita que está allí, es un flosser como este, pero más chiquito para cuando viajo, lo llevo. Toallitas femeninas para limpiarse pues ahí abajo. Y en esta que está aquí son todas mis lociones que ocupo. Como acá atrás tengo sprays, como perfumes, lociones, cosas de Bath & Body Works. Este es mi olor favorito de Victoria's Secret.
Tengo este que estoy usando que me he hecho. Ay, Dios mío, ya se me quebró. Tengo este Cactus Blossom de Bath & Body Works. Me encanta este olor. Y lo tengo aquí porque siempre que me baño lo sprayo. Tengo este shampoo y condicionador como travel size para cuando viajo. Esta loción, tengo estos chapsticks porque cuando me lavo la cara me gusta echarme chapsticks. Y tengo, déjenles enseño, tengo esto de la barba. Todavía lo tengo, lo guardo y a veces lo huelo porque pues él usaba esto en su cabello, en su barba, ocupaba esto, tres flores. Y lo guardo porque pues me recuerda a él y aquí lo dejo así. Y a veces lo ocupo para Matías, para enseñarle que su papá usaba ese. Después a este lado tengo como mi desodorante, otro desodorante spray. Tengo estos sprays para allá abajito. Y tengo varios porque siempre compro como repuestos y pues Tatiana también los ocupa. Y a ella se les acaba bien rápido. Tengo esta pasta de diente que encontré en una bolsa. Y a este lado tengo todas mis cosas faciales. Adelante tengo más lo que ocupo siempre. Y siempre ocupo mi agua de, a ver, rose petals. Esta de rosas, witch hazel. Esta me encanta. Miren, ya la voy a terminar. Miren, me falta bien poquito porque esta me encanta. Este es mi lavador de cara. Otro spray. Este es para como hacer mascarillas acá, mis esos para cara, puras cosas de cara aquí. Acá atrás tengo como secadora, estiradora, esas cosas de pelo. Esto es la cajita para mi brocha para lavarme la cara. Yo sé que se ve como que hay muchas cosas, pero lo tengo organizado y me gusta cómo lo organicé porque quité todo de la de esa de adelante, la que tenía aquí enfrente, la shelves, y ahorita les voy a enseñar. Pero sí, aquí quedó hacia abajo. Me hubiera gustado tener pues las de esas organizers, pero no cabió por esto que está aquí. Pero sí. Ahora a esta parte que está aquí. Esta es otra shelf que tenía yo. Yo antes mantenía esta en la sala porque aquí tenía yo plantas. Pero como tengo perros, los perros me quieren agarrar mis plantas y comérselas. Entonces por eso las he movido. Y dejé de usar este. Lo tenía en la cocina y tenía como pues comida allí porque mi cocina no tiene tanto como pantry. Entonces ahí lo tenía. Pues lo cambié con el que yo tenía aquí. Lo llevé para la cocina y me traje este más chiquito porque pues no necesito tanto. Y aquí arriba tengo... ¡Ay, Dios mío! I can't breathe. My goodness. Aquí arriba tengo esta cajita y aquí tengo como mis toallitas. Estas para usar como cuando me maquillo, me desmaquillo. Estas no me alcanzaron porque son más grandes que las chiquitas, pero las puse así. Es ok. Aquí este es de los palillitos para los oídos. No tengo, entonces lo tengo que llenar, pero aquí lo tengo. Quiero comprar un vasito aquí para poner como palillitos para los dientes y todo eso. Aquí tengo mi Alexa. Y porque la estaba ocupando, porque estaba oyendo música cuando estaba limpiando. Mi mouthwash. Aquí abajo en esta tengo todas mis cosas del cabello, mis productos que ocupo cuando pues me peino y todo esto. Esto no lo voy a dejar así. Quiero comprar una cajita que tenga como pues más chiquita, que tenga como gavetita y todo eso para poner mis estos femeninos cuando nos llega la comadre. Como yo les digo, este baño solo lo ocupo yo, entonces casi nadie se mete aquí. La única que se mete aquí es Adrina para lavarse los dientes y a veces que ocupan el baño, pero este es mi baño mío, entonces no me importa si están así. Nunca tengo visita, entonces, pero sí quiero comprar algo pues para que los tape. Más indiscreción. Aquí no tengo nada. Ahí abajo tengo una cajita con toallas y abajo de ahí tengo mi scale, que no la ocupo, mejor la guardo ahí.
Y en esta no tengo nada todavía. Tengo que buscar qué poner, unos adornos. Pero tengo esta cosita aquí y tienen mis anillos y unas cositas ahí que lo voy a dejar ahí. Después tengo mi cuadro de mi planta favorita. Esta es mi planta favorita. Y aquí abajo tengo esta carpeta, que son un set de dos. Esta es la más chiquita y hay otra más larga. Yo quería la más larga para aquí. Quería la más larga para acá y la chiquita pues para acá. Pero mi baño es muy, muy chiquito, familia Spanglish. Súper, súper chiquito. Entonces me quedó la chiquita aquí. La larga no quedaba porque llegaba como hasta por acá. Y estas cositas no dejaba que la puerta cerrara. Entonces tuve que... La voy a poner en el cuarto. Voy a buscar dónde ponerla. Yo sé que encontraré un lugar. Entonces puse la chiquita aquí. Mi trash can. Aquí está el colgador de toalla. La toalla que ordené, la ordené por Walmart y no me ha llegado. Entonces va a estar así por un ratito hasta que me llegue la toalla. Pero sí, familia Spanglish, este es mi PG. Oh, y acá tengo de este para mis toilet paper. Lo meto allá atrás porque Matías me lo saca y anda haciendo sus cosas con él. Pero sí, oh, y esto, cuando me moví, me estaban ayudando. Quería poner esto aquí, no encontrábamos la madera y se hicieron todos esos hoyos. Entonces, tengo que buscar qué poner ahí para tapar esos hoyos. Pero, sí. Este es mi bañito, muy humilde. Aunque está chiquito, me gusta decorarlo y hacerlo bien relax. No sé dónde ponerlas. Se me hace que están un poquito de lado. Pero es que no tengo dónde. Ahí. Familia Spanglish. Oh my God. Ya son las 5:25. Les dejé de grabar como a las, se me hace que eran las 2, casi las 2 de la tarde, cuando terminé el baño y me fui a comer. Les cuento que comí unos chicken nuggets, calenté unos chicken nuggets en la air fryer. Y comí unos chicken nuggets y Gina quería unos corn dogs y le hice unos corn dogs. Después de eso, me puse a recoger mi cuarto, arreglé todo mi cuarto. Lo desinfecté, pasé la vacuum, entonces mi cuarto ya está limpio, limpio, limpio. Mi cuarto y mi baño ya están limpios. Se siente so nice cuando tiene uno como el cuarto limpio. Pero después, miren, entro, estoy en mi cuarto, está súper limpio, bien organizado, mi baño. Y después me salgo a la sala y voy a la cocina. Y veo el comedor y es como que, oh my God, nunca, nunca termina. Nunca se termina esto. Entonces es como que no me voy a estresar porque pues tengo muchos días para arreglar. Y después, déjenme les cuento mis perros lo que están haciendo. Cuando yo compré esta casa, la grama de atrás estaba muy, 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 muy fea. Como quisiera que hubiera tomado fotos en cómo estaba mi grama, pero estaba horrible. Yo di a poner pues grama nueva, zacate nuevo, grasa nueva, como ustedes lo conozcan. Y mis perros están excavando un hoyo en mi grama. Y está por donde las niñas tienen sus columpios. Entonces es como que, what are you doing? Y los regañé y los guardé en sus jaulas. Pero sí, oh my God, mi trabajo nunca termina. Pero ¿saben qué? Trato de no estresarme porque antes me estresaba. Quería que todo estuviera súper, súper nice. Como que yo quiero siempre tener mi casa así como en Pinterest, que está bien arregladita, que no está desarreglada. Eso no es posible. Eso es pura mentira. Entonces como que ahora digo, ¿sabes qué? Relájate. Aunque no limpies hoy, se va a limpiar en otro día. Entonces sí, ahorita tengo esta canasta de ropa de Matías que tengo que guardar. Y aquí anda Matías, hoy no tomó nap, no durmió hoy, el día de hoy Matías.
ha andado en chinga jugando y corriendo con las hermanas, ¿verdad, Martías? No me habla. Pero sí tengo esta ropa que arreglar y ya después no sé qué hacer. No pienso que vaya a seguir limpiando porque me está doliendo mucho, mucho mi espalda. Yo parezco de mucho dolor de espalda desde que tuve a Matías. Oye, miren, miren lo que está haciendo. ¡Bájate de ahí! Anyways, como les estaba diciendo, yo parezco mucho de dolor de espalda desde que tuve a Matías. Yo pienso que es desde, pues, como me han puesto 5 epidurals en cada parto. Es como que mi columna, pues, ya como que llegó a su... En esas vacunas. Entonces, como que quedé mal de mi último embarazo. Entonces... me duele bien mucho, bien, bien mucho mi espalda. Cuando estoy así como agachada así, me cuesta. No me puedo estirar así súper rápido. Es como que voy y ya cuando siento que la espalda está lista, ya como que me pongo recta. Entonces siento que ya no voy a seguir arreglando por el día de hoy. Y si no les sigo grabando, Familia Spanglish, les voy a terminar el vlog aquí porque nunca se los termino. Muchas, muchas, muchas gracias por llegar a este punto. Gracias por estar conmigo en este vlog. Gracias por todo el apoyo, por todo el amor, por todo lo que me dicen en los comentarios. Gracias a cada una de ustedes. Les llevo aquí en mi corazoncito siempre. Y sí, muchas gracias y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me las guarde, me las cuide donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video en nuestro canal. Bendiciones.